Jugando con energía durante 37 días, el fútbol unió a Guatemala a través de la tercera edición de la Copa Energuate 2018. Han sido 96 equipos, más de 960 niños de las categorías sub-10 mixta, sub-14 femenina y sub-14 masculina, quienes han derrochado alegrías y gambetas, jugadas de lujo en la Copa Energuate. Y es que la Copa Energuate no solamente ha servido para jugar al fútbol, sino además para compartir los valores a través de actividades lúdico-deportivas. Yo soy Luis Solares y a continuación repasaremos en este especial de la tercera edición de la Copa Energuate 2018 lo más importante sucedido en este magno evento futbolístico para nuestro país. Estas son las noticias que hoy son titulares. Bienvenidos. Hoy en Energuate Especial les contaremos que 96 equipos disfrutaron la Copa Energuate de todo el país. Y repasaremos la luz de los campeones. Les contaremos qué equipos se han consagrado monarcas en la tercera edición. Autoridades de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala han felicitado a Energuate por la tercera edición, que ha sido todo un éxito. Y valores a través del deporte, el gran legado que ha dejado la Copa Energuate 2018. Los niños son los dueños del futuro. Guiarlos por la senda del bien es obligación de nosotros. Y repasar cómo se la han pasado de bien en la tercera edición de la Copa Energuate, nuestra asignatura. Desde el arranque, el pasado 15 de octubre, cuando la pelotita empezó a rodar en los cuatro puntos cardinales de nuestro país, la Copa Energuate ha llevado alegría, no solamente a los pequeños, sino también a los grandes y a las autoridades locales, quienes se han unido para hacer de la tercera edición toda una fiesta organizada por Energuate, luz de mi tierra. Vamos a contarles que antes de iniciar la gran final de la Copa Energuate, los equipos han compartido en una actividad que han tenido en las instalaciones del Instituto Recreacional de los Trabajadores en el IRTRA. Como los grandes equipos, así se han concentrado. En la previa de la gran final de la tercera edición de la Copa Energuate 2018, los equipos disfrutaron de una convivencia en el parque temático IRTRA, tras instalarse en la capital como parte del protocolo de concentración. En la actividad, los equipos disfrutaron junto a autoridades de Energuate, con miras a jugar el partido por el título este jueves desde las 10 horas en el Gatorade Arena, en San José Pinula. Desde el 15 de octubre pasado, 96 equipos en las categorías sub-10 mixta, sub-14 femenina y sub-14 masculina, provenientes de 8 municipios del país, han competido por un lugar en la final. La final de la Copa Energuate 2018 podrás verla a través del Facebook de Energuate. Y la primera gran final de la Copa Energuate 2018 en su tercera edición la han protagonizado los equipos de IMARC contra Plataneros. Vamos a repasar las formaciones. IMARC de Barberena ha jugado con Alexis Colindres, Elmer Cabrera, Eddie Esquivel, Marlon García, Jefferson Franco, Marvin López, Cristian Chávez, Catherine López con el dorsal número 9, Carlos Felipe con el número 10, Wilmer Tello y Jaime Esquivel ha sido el entrenador del equipo. Mientras que el equipo de la sub-10 del Plataneros Junior, representante de La Blanca, ha formado con Christopher Maldonado con el número 1, Eric Ruiz con el número 2, Franco Díaz con el 4, Christopher Pleites con el número 5, Londri Alessano con el número 6, Mario Cordero con el 7, Brian Navas con el 8, César Maldonado con el 9, Fernando Alvarado con el 10 y Eduardo Colondrini ha sido el entrenador. Vámonos a las acciones de este partido que se ha disputado en el Gatorade Arena en San José Pinula. IMARC ha enfrentado a Platanitos Juniors, los pequeños con toda la alegría, con la ilusión
y con la emoción de disfrutar de esta gran final que han trabajado durante muchos partidos por acceder a la ronda final. Han encontrado en un partido muy disputado en esta categoría sub-10 mixta, ante buen marco de espectadores que se ha dado cita en este escenario, buscaban el pórtico, pero esa pelotita se iba por arriba del travesaño custodiado. Acá atacaba nuevamente el equipo de Plataneros Junior, pero era con la pelota parada que intentaba el guardameta como podía, se las ingeniaba. Y buscaba Londri Alezano llevar peligro del equipo Plataneros Junior y se salvaba como podía el Imark de Barberena, que se plantaba bien y jugaba al contragolpe. Sin embargo, buscaría a través de este jugador, el número 7, Cristian Chávez, con esa zurda privilegiada, robó la pelota en la salida, la acomodó y sacó un fuerte zurdazo. Se le coló en la ratonera, no pudo la defensiva evitar para que Cristian Chávez marcara así el 1-0 y lo fuera a festejar con su entrenador Jaime Esquivel. Así gritaba el 1-0 en este partido. Plataneros Junior, que había llevado el índice del control de la pelota, veía cómo la posibilidad de quedarse con el título se le empezaba a disipar. Vemos al entrenador Eduardo Colondrini dándole indicaciones en todo momento a sus jugadores, y por más que intentó e intentó, el marcador no se movió más, y con ese gol que ha marcado Cristian Chávez se ha quedado con el título el equipo de Imark Barberena, y así han festejado el título en la categoría sub-10 mixta. Y Cristian Chávez se ha mostrado muy contento por marcar el gol que le ha dado el triunfo a la categoría sub-10 mixta para que el representativo de Barberena Santa Rosa se haya quedado con el título. Escuchémoslo. Muy bien, por la gracia de Dios. ¿A quién le dedicas este triunfo? A mi equipo. ¿Cómo fue que viviste todo? ¿Cómo te sentiste en todos los partidos disputados aquí en la Copa Nerguate? Bien, por la gracia de Dios. ¿Qué fue lo que más te gustó? El fútbol. Y cuéntame un poquito, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a seguir entrenando ahora después que ganaste esta copa? Sí. ¿Y quién te está acompañando el día de hoy? Mi mamá y mis hermanos y mi abuela y mis primos. Primos, ¿y a ellos le dedicas el triunfo o a quién va dedicado este gol? A todos. ¿Y qué le dices a tu equipo después de haber conseguido el triunfo? Muy bien, equipo, dieron todo lo que pudieron. Jaime Esquivel, el entrenador del equipo y Marca, también se mostró muy contento y emocionado por el título, ha comparado inclusive ganar este cetro con tener un hijo. Una enorme satisfacción con mis chicos, me siento como cuando te nace tu primer hijo, la felicidad es enorme, no lo puedo describir mejor, estoy contento porque este es un grupo que viene peleando, de qué tiempo la venimos peleando y hoy precisamente se nos da, ¿verdad? Ya veníamos campeonatos atrás buscándolo y se nos había negado y los chicos les había tocado llorar y hoy les tocó llorar pero de alegría. Los muchachos acá, esta generación viene de hace 2 años conmigo aproximadamente, que estamos trabajando. Entrenamos prácticamente 6 meses del año por lo de la escolaridad. Entrenamos 2 veces por semana, 2 horas diarias, y los muchachos dan todo en el entreno. Y los padres de familia, ni qué decirlo, pues han estado con nosotros, la gente nos apoya, y eso es lo que nos motiva a seguir adelante, ¿verdad? Ahora es el momento para repasar lo sucedido en la categoría sub-14 femenina, en donde también ha llegado un representativo de Barberena. Un equipo con un nombre muy peculiar, el Amor de Barberena, que ha jugado con Kelly Martínez con el número 1, Clancy Elías con el número 2, Ana Ayala con el número 3, Jocelyn Rodas con el 4, Pamela Lemus con el 5, Fernanda de Paz con el número 6, Euda Rodríguez con el número 7, María Lemus con el número 8, Paola Cifuentes con el número 9,
y María López con el número 10, todas dirigidas por Miguel Elías. Así se ha parado el equipo Amor, mientras que el Deportivo Salinas de La Blanca ha jugado con Kelly Rodríguez con el número 1, Celeste Rodríguez con el 2, Mildred Rodríguez con el 4, Marta Galicia con el 5, Zuleni de León con el 6, Andrea Aguilar con el 7, Alison Parr con el 8, Frisly González con el 9 y Ruby Soto con el número 10. El equipo ha sido dirigido por Fernando Mazariegos. Estas son las acciones del estadio Gatorade Arena, donde se ha disputado la gran final de la categoría sub-14 femenina. Y mucha atención porque con este golazazo se pondría adelante el equipo de Barberena, obra de Paola Cifuentes. Como toda una goleadora, la número 9, Paola Cifuentes, batía la resistencia de la guardameta Kelly Rodríguez del Deportivo Salinas. Así, Paola Cifuentes adelantaba en el marcador al conjunto dirigido por Miguel Elías. Mientras tanto, seguía en el eje de ataque, Paola combinaba, iba a buscar la pared, pero decidía su compañera María López disparar a portería. Pero luego apareció nuevamente Paola y su salto de goleadora para marcar el 2-0. Ahí vemos la goleadora en su hábitat es letal, la pelotita la devolvió el poste y apareció como toda artillera para anticiparse a Mildred Rodríguez y marcar el 2-0. Vaya si lo festejaba, ese es su típico salto de alegría. Ya le daba la tranquilidad al equipo de Barberena, eso sí. Deportivo Salinas no se daba por vencido y encontraría el empate tras este rechace de la guardameta Kelly Martínez. Así marcaba el 2-1. Frisly González apareció ahí con ese rebote y la mandó a guardar para ponerle suspenso y emoción al partido. Eso sí, el marcador ya no se movió más y fue un triunfo de 2-1 del equipo Amor sobre el Deportivo Salinas, con un doblete de Paola Cifuentes para quedarse con el título de la categoría sub-14 de la Copa Energuate 2018. Particular la forma de celebrar de Paola Cifuentes, y esto nos ha expresado la goleadora del equipo Amor, que se mandó con un doblete para darle el triunfo al representativo de Santa Rosa. Estoy muy contenta porque Dios nos ayudó mucho en nuestro partido y muchas gracias por todo que nos dio en el Guate. Claro, ¿y esta es la primera vez que participas en esta copa? No, he participado muchas veces, y igual siempre hemos ganado, siempre somos ganadoras y todos tenemos que saber a ganar y a perder, y gracias. Claro, ¿y qué le dices hoy a tu equipo, a toda la gente que te vino a apoyar? Bueno, le digo muchas gracias por habernos apoyado, por estarnos acompañando en cada partido, nos acompañan para apoyarnos y siempre nos apoyan en cualquier cosa. Claro, ¿y qué sentiste cuando anotaste esos goles? Me sentí muy orgullosa porque fue mi primera vez, ya ha sido muchas veces que he sido anotadora de goles y estoy muy contenta por mucho estar presente acá. Y con las declaraciones de la goleadora Paola Cifuentes, nosotros haremos un breve enlace con nuestros anunciantes, pero más adelante. En la Copa Energuate 2018 les contaremos que la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, a través de su presidente, el licenciado Juan Carlos Ríos, ha felicitado a Energuate por la organización de la tercera edición de la Copa. De esto y mucho más tras la pausa.
jugando con energía en la tercera edición de la Copa de Nerguate. Continuamos con este especial de la tercera edición. Es momento para repasar lo sucedido en la gran final de la categoría sub-14 masculina. A la disputa ha llegado el juvenil Madronales de La Blanca. Ha formado de la siguiente manera: Byron Ruiz con el número 1, Noé López con el 2, Edras Reynoso con el 3, Eliseo Pérez con el 4, Williams Ortiz con el número 5, Freddy Vargas con el 6, Keiri Monterroso con el 7, Lionel Marroquín con el 8, Marvin Reina con el 9, Eleazar Marroquín con el 10 y el técnico ha sido Juan Fuentes. Mientras que el rival, Zorritos Fútbol Club, representante de la Libertad Petén, ha jugado con Rigoberto Coco, Willy Martínez con el número 2, Denis Míndez con el 3, Josué Chávez con el 4, Davis García con el número 5, Jeffrey Ramírez con el 6, Daniel Obando con el 7, Eddie Alonso con el 8, Ezequiel Prado con el 9, Brandon Koch con el 10 y el director técnico ha sido Valentín López. Estas son las acciones en el Gatorade Arena en la gran final de la tercera edición de la Copa Energuate 2018. El equipo representante de la Libertad empezó con una presión alta intentando llevar los hilos del partido. Eso sí, se defendía como podía el representativo de La Blanca, San Marcos, el juvenil Madronales. Pero tras esta pared aparecería para marcar el primer tanto Eddie Alonso. Desde el medio campo lograba combinar con Ezequiel Prado y la pared rendía frutos para así vencer la resistencia del guardameta Byron Ruiz y adelantar así al conjunto petenero. Alonso marcaba el 1-0 para pavimentar el triunfo del equipo dirigido por Valentín López, que seguía con la pelotita pegada a los botines y al piso. Acá marcaba Davis García el 2-0. Le ha salido un bonito gol. Esperó la pelotita, abrió el espacio, la encaminó y la empalmó para vencer la resistencia del guardameta Byron Ruiz en el centro, pero con mucha potencia le pegó a esa pelotita y se fue al fondo de la red. Salía jugando con la pelotita el elenco petenero y conseguiría el 3-0. Nuevamente se hacía presente en el marcador, esta vez Willy Martínez con la camiseta número 2. Trasladó la pelotita y ante la salida del portero no titubeó para meterla ahí, abajo. Para nada, se puso nervioso y así colocaba el 3-0 Martínez. Ya era el triunfo para los peteneros, pero no se conformaban. Seguían buscando y acá conseguirían el 4-0 de un saque de banda. Encontrarían el 4-0. Nuevamente Willy Martínez apareció para marcar el 4-0. Había marcado antes el 3-0 en la primera etapa y luego marcó el 4-0. Pero aún querían más los Zorritos Fútbol Club. Salieron a presionar, complicaron al rival de La Blanca San Marcos, el juvenil Madronales, que no encontraba la pelotita y así se encargaría de marcar García el 5-0 para el triunfo del Zorritos FC sobre el juvenil Madronales de La Blanca. La copa en la sub-14 femenina se fue hasta la Libertad Petén en la tercera edición de la Copa Energuate 2018. El director técnico Valentín López del Zorritos Fútbol Club nos cuenta de cómo se prepararon para disputar la tercera edición de la Copa Energuate 2018. La verdad que sí, estamos muy emocionados, los chicos lo han disfrutado, gracias a Energuate por la oportunidad que nos dieron de participar en el torneo, gracias a los compañeros que nos apoyaron para el viaje, ya que es un viaje bastante largo, ¿verdad? Agradecerle a la Municipalidad de la Libertad del Petén, que también nos apoyaron en ese sentido, agradecerle también a la afición, que viene desde muy lejos, pero ahí están con todos, siempre alegres. ¿Y qué se les dice ahora, después de conquistado ya este triunfo? Felicitar a los chicos porque ellos, la verdad, se lo merecen, lo merecemos todo lo que hemos pasado durante las fases que nos eliminamos, ¿verdad? Es de felicitarlos porque confiamos mucho en ellos. Hay mucho talento en el departamento del Petén, ¿verdad? Y esta es una puerta más que se les abre a ellos para las oportunidades que vengan más adelante.
Claro, ¿y qué se les dice pues a estas nuevas promesas también que ya hoy se adjudicaron la copa? Decirle a los chicos que le sigan echando ganas, que esto pues es apenas un escalón más en su vida, ¿verdad? Que sigan luchando por sus sueños, ya que ellos pues quieren ser grandes futbolistas, pues esta es la oportunidad, ¿verdad? Ya se dieron a conocer y sabemos que ellos tienen mucho talento, ¿verdad? Es de felicitarlos. Eduardo Ortiz, técnico de Plataneros Junior, se ha mostrado muy contento pese a que su equipo ha perdido, y es que él ha reconocido la importancia del desarrollo de este tipo de competencias. Ha destacado Ortiz la inclusión de niñas en esta tercera edición de la Copa Energuate. Contentos con los niños, pues Dios me dio la oportunidad de trabajar con ellos. Soy el entrenador de Plataneros Junior y una experiencia maravillosa. Poder formarlos, poder ayudarles en su preparación, ya que es un grupo de pequeños que es de categoría de 10 años. Es una categoría mixta donde participan dos niñas y es una experiencia muy bonita. Pues vamos contentos, somos ganadores y nos vamos a la blanca pues siendo ganadores. Y yo felicito a los padres también porque ellos han apoyado a los niños, también a los jóvenes, a las señoritas, a los padres de La Blanca, de Salinas, de Madronales. Una felicitación muy grande que le inculcan a sus hijos practicar lo que es fútbol. Y no solo es practicar, sino que ellos aprendan. Y dentro del grupo pues esperamos ver a jóvenes, a señoritas pues, que sean triunfadoras, más grandes. Ellos tienen un futuro en adelante. El gerente comercial de Energuate, Paulo César Parra, ha destacado que la Copa Energuate se desarrolla con mucha responsabilidad, pero principalmente con mucho amor. Bueno, es un proyecto que desarrollamos con mucho amor, con mucho cariño en Energuate, especialmente porque es para los niños, ¿no? Y es enfocado en el deporte. Es la tercera edición de nuestra Copa de Fútbol de Energuate para niños menores a 14 años. Tenemos hoy la final de tres categorías, la sub-10 y sub-14. Yo creo que lo más lindo de todo este proceso es ver cómo la familia se reúne, ¿no?, en torno al deporte y en especial para apoyar a sus niños, a sus municipios, a sus comunidades y todas las emociones que se viven. Acabamos de ver la final de entre Barberena y La Blanca, en los más pequeñitos, y bueno, la emoción tan bonita que se ve cuando ganan y también cómo se le hace a uno el corazón cuando ve a los niños que quizás no lograron ser campeones. Nos hace muy felices darles esta oportunidad de integración, de darles una alternativa a los niños más allá, digamos, del día a día que tienen, poder soñar en grande, hacer parte de un proyecto de estos y bueno, al final pues compartir, como te decía, nosotros como compañía con nuestros clientes, con nuestras familias. El presidente del Comité de Regularización de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, el licenciado Juan Carlos Ríos, destacó la importancia de la tercera edición de la Copa Energuate. Además, le envió un mensaje a los niños, y es que busquen luchar siempre por sus sueños. Esto ha dicho el máximo dirigente del balompié guatemalteco. Lo felicitamos, lo saludamos y sobre todo lo valoramos, porque creemos que parte del enfoque social de toda empresa seria y responsable debe ser esto. Y nos sentimos doblemente contentos porque de alguna manera es a través del deporte que mueve más pasión, que mueve más masas, como lo es el fútbol. Así que vale nuestra felicitación para Energuate por evento importante como estos. Efectivamente, hoy hemos tenido, digamos, participación nosotros en este tipo de procesos. Lo hizo Juan Carlos Plata, que hoy es miembro del Comité de Regularización, está hoy acá presente. El sueño de todo futbolista es eso, poder vestir y sobre todo poder representar a su país. Y yo creo que el mejor mensaje que se le puede dar a un niño, principalmente a estas edades, y cuando digo niño me refiero hombre y mujer, es que tiene que luchar por su sueño. Y ese gran sueño se tiene que convertirse en un jugador profesional y de alguna manera poder representar a su país a través de nuestra selección nacional. El gerente general de Energuate, Luciano Galazo, ha destacado la importancia del proyecto.
Además, nos adelanta parte de lo que será la próxima edición de la Copa Energuate 2018. Bueno, la verdad estamos muy entusiasmados porque, como usted sabe, esta es la tercera versión de nuestra Copa Energuate. Esperamos seguir con las ediciones más adelante y ya hemos tenido en esta edición, han participado 1,000 jóvenes y estamos muy contentos por eso. Pensamos continuar con esta copa, ya en estas ediciones nos han acompañado 3,000 jóvenes de distintos municipios. Este año contamos con 8 municipios, 2 más que el año pasado. Ya hemos podido contar con 3,000 jóvenes desde que partió este evento, este programa, en los equipos, en los distintos equipos, y por lo tanto estamos muy entusiasmados porque, como usted sabe, este proyecto es un proyecto muy importante para nosotros como empresa responsable socialmente, y creemos que estamos ayudando con el deporte a resaltar valores muy importantes como son el trabajo en equipo, el trabajo responsable, la dedicación. Desde Antigua Sports y Canal Antigua queremos felicitar a todos los niños que han participado en la tercera edición de la Copa Energuate 2018 en Tepán, Chimaltenango, en Salcajá, en Quetzaltenango, en La Blanca, San Marcos y en Retaúleu, Retaúleu. Mientras que de la otra parte del país han participado representantes de Barberena, Santa Rosa, El Jícaro, El Progreso, Cobán, Alta Verapaz y La Libertad, Petén. Yo soy Luis Solares y los espero en una próxima, cuando la pelotita nos vuelva a reencontrar. ¡Hasta la próxima!